Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat I gràcies per escollir-nos. Así comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió I de introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, I benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats I una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Jo sóc Carles Sánchez Blasco, tot el món me diu Charlie F. Vaig néixer a València un 23 d'agost de 1979 I sóc el vocalista I cofundador de Poetas Puestos en el meu amic Teco I bueno, tota la vida he dut una carrera solitari com a Charlie F en Lorendí I ara pues, des de fa dos anys I mig per ahí pues, mos hem muntat este grup de Poetas Puestos. Molt bé, Carles, moltíssimes gràcies per haver respost la crida del nostre programa I avui te tenim en formació de luxe, no perquè també ha vingut el teu company Teco. Anem a començar pel principi. No sé si és 2003, 2004, que tu és quan descobreixes el rap, sí. Que en certa manera podria ser un començament tardí, o no? O sigui, podries explicar un poc com ens encontres sí. Això? Sí, jo vaig trobar-me en el rap d'una manera totalment no buscada. Jo tenia amics grafiteros en l'institut I a mi m'agradava el rock. Els meus amics de l'institut eren heavies. Jo me'n recordo anar al Vinya Rock I tal, I en aquesta època no se feia ni rap en el Vinya Rock, saps? Era tot rock, heavy, Barón Rojo, Los Suaves, Siniestro Total. I jo tenia uns amics, tio, que eren grafiteros I tal, però no escoltaven rap, tio. Escoltaven Aerosmith, Nirvana, tal. Entonces jo no vaig tindre esa explosió de hostia, en tota la cara de hostia, els meus amics escolten rap com mola so. No, tio, va ser de la manera més increïble possible. Jo anava a una tenda de discos, tio, alquilar discos, que era quan se deia això, que te'ls alquilaves I te'ls gravaves en casa. Ja, te baixaves el Nero I tal. Sí. Se va posar de moda, tio, I en cada esquina, en cada barri, n'hi havia una tenda d'alquiler de CDs. Pues, tio, jo sempre he sigut molt inquiet, I un dia, tio, pues, vaig veure en una estanteria que de repente posava rap espanyol. No, rap. I jo me vaig quedar loco I dic, rap? Hostia, y me vas a mirar, ni había un disc de Reikas de Machine, un disc de Muchos Muchachos, 57 colores, me recuerde, uno de La Mala Rodríguez, uno que era los mejores temas de rap en español, que era como un recopilatorio. Sí, ese blanco, ¿no? Con sí, sí. Negras. Y tío, te uchure que va a ser, hostia, ¿y esta mierda qué será? ¿Sabes? No, no tenía ni maestro, ni a mí, ni re. Me vas a comenzar a pillar cada día, alquilabes y a los dos días tenías que tornarlo. Pues tío, va a ser un enganchamiento. Creo que va a ser una canción del mucho, tío, que decía con más huevos que la gallina y más huevos que la cocaína y tal. Y va a ser como una hostia de, hostia, si yo hablo así con mis colegas, yo soy, hago poesía urbana, yo ya escribía poesía, y, ¿sabes? Va a ser como un enamoramiento, pero no tenía ni amigos, ni maestres, ni referencias, tío. ¿Sabes? Yo no, yo estoy vinculado al rap de una manera esporádica, porque si yo no hubiera escrito, no me hubiera fijado en este rollo, porque no he tingut la gente que me ha enseñado y que me ha dado en volante. Yo va a ser porque yo escribía poesía y sin dura y tal, feía le muevo canciones en casa, y eso va a ser un descubrimiento. Y ya, a ver, temps, tío, per sort, por lo típico, tío, vaig a intentar contactar a gente, el meu veí tenía una camiseta de Violadores del Verso, eran els únics en todo el pati que les agradaba el rap, van a montar un grup, después yo vas a conocer a Jacobo, Jacobo va a presentar a Pepo, Pepo a 24 quilates, y ya a la India estaba ficata hasta les tranques, grabándome la meva primera maqueta y en una crew es como un colectivo de raperos que ya tenían el seu nom. El Jacobo y 24 quilates ya habían tret les seues maquetetes en València, ya feien els seus bolos. Entonces, tío, va a ser tot molt de pressa I mira lo que te dic, vaig a començar a rapejar en 23 anys, que els xavals comencen en 12 o 13 anys. Sí, sí. Jo en 23, saps? O sea, que va ser algo, tío, esporàdic totalment, per la meva inquietud. I clar, la escena que tu te trobes en aquest moment no té res a veure en la d'ara, però... No, res. València eren grups underground, els segells discogràfics estaven tots en Madrid, el moviment que estava petant estava en Saragossa I en Sevilla, València era una olvidada y así solo triunfaba un grupo o dos en esa época, en el 2003, que era el Phil Black, habían triunfado un poquito, habían ido por todo el panorama, habían cantado en festivals y tal, y en ese momento estaba Isid, Alberto Gambino, los chicos del Maíz estaban
Estragué en la pegua primera maqueta, miedo de las colas en Valencia en el 2004. O sea, que te estoy diciendo que Valencia estaba muy dormida. ¿Sabes lo que te voy a decir? No como ahora. Ahora Valencia tiene una escena fuerte, ni a grupos de fusión que la han posado ahí tal, que son los que los festivales se escriben para el festival, ni a un fund de grupos que están reventando. Ahora el hockey, por ejemplo, que es para mucha gente el que va a trencarla ahora, es de Valencia. Ya no te tienes que ir a Sevilla, Andalucía o Zaragoza a estar en los mejores grupos y en los mejores festivales de España. Ahora estés así, al costado. ¿Sabes lo que te voy a decir? Has comentado, ¿no?, la primera maqueta de los chicos. Sí. Antes de eso es el subterráneo estilo de 13 pasos. De 13. ¿Eso sería, puede ser, el primer bombazo que va a tener el rap así? O... Sí, 13 pasos es el primer grupo de un récord Guinness. Es el primer grupo de rap en Valencia que va a ficar 400 personas en una sala. Que les van a ficar ahí en el para haberse matado de ese David. Me voy a decir siempre teco. O sea, eso va a ser banar toda Valencia. Yo nunca estaba, porque ahí solo te estoy diciendo en el 2002 o 2001, pero que va a ser el primer gran concierto en Valencia de que la gente raperos en plena una sala, va a ser el 13 pasos en la pared se mataba, ¿sabes? Y después ya venían violadores, sí que te ficaban 1000 personas en el 2003-2004, pero que eran los 3 o 4 grupos mejores de España. Entonces venían a la República y estaba petada y había 1000 personas, nano, ¿sabes? Es en este contexto en el que tú comences a descubrir eso de una manera y sin un poco casual. Sí, sí. Y lo primer que publique, si no me equivoco, es Poesía Corrosiva en 2005, 2004. 2004. Que es una maqueta totalmente casero. Sí, casero. Además, vas a tener fallos de principiant, que por ejemplo, los DJs agafen frases de altres sensibles que les agraden y les claven en les bases. Pero claro, les claven al tempo. Pues yo en Poesía Corrosiva no sabía, entonces a lo mejor es una frase de la Mala Rodríguez, pero que no va en la caixa ni va a re. Entonces, un desastre, tío. Despréstame, imagina cómo podía rapechar yo, ¿sabes? La primera maqueta. Mors fallos, ahogaments, moltes frases que eran más paraules. Pero bueno, ni a dos o tres temas, ¿no? Que a veces, cuando vas a casa de mamá, me expuse en el ordenador, ¿veis? Y ni había uno que era el cirujano de las letras. Y era como si yo fuera un médico, pero comparándolo con las letras. Sí, yo creo que esa era maqueta, no lo he oído, ¿eh? Pensaba, sí, que era cultura popular. Entonces yo andaba... No. Esa es la siguiente. La primera, ¿no?, que saqué. Y claro, les bases totalmente robaes. Pero además robaes de grupos españoles que traían los EWS discos y traían una parte en la cara B de instrumentals. Entonces, todo era. El disco que sacaba el Hace, el disco de producciones, la cara B de Dogma Crew. Me estoy algo imposible, ¿sabes? Fue una canción en la de Dogma Crew, ¿sabes? ¡Chúpala! ¿Sabes? Ahí yo lo pechaba, ¿sabes? Ya ves, se ha puesto a robar ropa de americanos. Ya. Pero bueno, va a ser el primer paso, ¿sabes? No, voy a decir el primer paso y así estemos, o sea, que poca broma. De Poesía Corrosiva pasemos a Poesía Urbana, que es el. Tú tenías un programa. Exacto, en Radio Mislata. Sí. Conta y Shover, que también. Pues mira, lo que te he dicho, el MVI GBG siempre portaba camisetas de Violadores del Verso y yo le iba a decir, tío, me estoy enganchando al rap, no sé qué, nos podemos pasar CDs, tal. Y entonces, ey, puchaba la meua casa, pasaba en una base y es comenzaba una feria 3. Ese gritaba, etcétera, ey, el nom. Y tío, el problema es que él estaba estudiando y el rap era muy secundario para él. Y yo, te juro que desde el primer momento yo ya sabía que volía que fuera 100% la meua vida, porque de monta andaba en gente que vivía con yo, ¿sabes? Que entonces, cada de semana era una festa, un concert, yo andaba descubriendo cosas nuevas. Y tío, pero ese cosas del destino. No sé si va a ser ahí, o no sé qué, que ni había un hueco en una parrilla en Mislata, tío, el divendres, que era un buen día para hacer un programa de radio, de 8 a 10 y damunt, tenían contactes els de la radio amb 6 de discogràfics perquè que s'enviaven els discs, o sea, ni havia un tio que feia un programa de rap de música catalana, un altre de música popera, tal, i els tios, entonces me van proposar i dic, hostia, si encima voy a recibir aquí 4 o 5 discos cada semana gratis y tal, sí. Y lo primer que van fer dels primers programes en Espanya, en València, a part del d'MC Alberto, que portaven a grups underground, que estaven totalment aïllats i tirats de la mà de Déu, es portaven al programa, i feien 20 minuts d'entrevista i també, a part dels grups famosos, perquè era soles en espanyol el programa, posaven soles en espanyol, posaven grups underground de València, o sigui, maquetes
No solo es el disco, combinaban una maqueta, una canción de 13 pasos, o una canción de Paco de Mente en Blanco, o una canción de Alberto Gambino, con una canción de Totequín, de SFDK. De fe, la melodía es una canción mítica y el título del programa de Totequín y Sota, que es poesía urbana. Solo se trata de poesía urbana. Así es como en saben. Digamos alguno de estos grupos que ha sido tú, bueno, puede ser no quien no los ha descubierto, pero gente que en ese momento no era nadie y que ahora... Que yo les ha donado una mano cuando nos conocía mucha gente. O que ha pasado por el programa. Sí, pero en esa época, dius. Sí, sí, sí. Hostia, tío. Bueno, me costaría pensar, tío. Me costaría pensar. Uno de estos de Cacique Criu, igual, ¿no? Bueno, sí, yo a Cacique Criu la vas a bancar mol. La vas a durar ahí, sí, y la vas a portar. Luego, grupets de esa época. Que no, tío, no, pues yo qué sé, tío. Ahora mismo no me recuerdo. De España sí que te diría dos o tres que cuando estaban comenzando, pues Nova Mejillas, por ejemplo, y él tenía de ese times, pero me vas a enamorar de la segunda maqueta, de la segunda manera de escribir, y le vas a apoyar, me vas a hacer un temetané y tal. Santi V, por ejemplo, famoso ahí también, no lo conocía mucha gente, pues yo estaba fuerte en Boa, tenía un poco de fuerza, pues van a hacer un videoclip, y de repente el videoclip sin 60.000 visites. Pues yo creo que eso también le iba a ayudar un poquito. Y después también, pues soy soprano, pero cuando se me hacen la colabo a mí, encara no eran famosos. También es comenzar. Y hemos caído en B, pero el hombre viento, venían a Valencia. Y tío, van a hacer retales. Y yo creo que retales es el primer tema que va. Ese tema y uno que van a grabar unos meses antes en el balcón de una finca en el hombre viento. Esos dos temas se van a cantar apuntar para Camus, ¿sabes? Pero bueno, igual que yo UFE, también van a hacer en mí, ¿eh? O sea, que voy a decir que yo cuando vas a comenzar, las CQD, Jacobo, 24 quilates, me van a donar. Tío, siempre hay algo que te tiene que espentar un poco, ¿sabes? ¿Cree que tenía acceso a esas grabaciones? Porque Radio Mislata supongo que les guardará. O sea, ojalá. Pues... En el meu ordenador B de mamare, que el tinc ahí pre de pols, tinc cosas de famosos ahí. Y el meu BI, yo le puedo preguntar, que yo era muy ordenadet. ¿Sabes lo que te voy a decir? Entonces, yo buscaré, yo creo que algún programa, tío, pero collons tenían que tenerlo grabado, tío, ¿sabes? Pero en esa época no existían los podcasts, tío. Era directo. Claro. Lo que sí que emitían online. Online sí que se podía escoltar, me suena. ¿Sabes? Pero podcast y todo eso es. Y digamos, a banda de este paréntesis radiofónico y de divulgación, tú continúas la tu trayectoria. ¿Quién crees que fue el tu primer bombazo? O ¿quién es el momento en que tú dices, vale, aquí estamos? Vale, pues después de hacer moltes maquetes en Valencia, de anar a todos los concerts de que se feien así, de portarme a groups a cantar así a Valencia también, y estar siempre en el cercle de underground, en todos los bolos que ni había, siempre ni había un bolo en Valencia, Charlie F estaba por ahí. O ya siga montando, ya siga echando, ya siga apoyando. O sea, yo me vas a convertir en una referencia a nivel underground. Ya rapechaba mejor, ya la maqueta ya tenía alguna maqueta más de calidad, y de repente ya se me estaba escoltando, ni había páginas para descargar el treballs, y se me estaba escoltando mol en HH Groups, que era una página de descarga de maquetes. Me vas a posar primero en el top, vas a traer dos discos, se va a posar primero en el top, Canciones de Amor y Droga primero en el top, Inéditos y Colabos, que era como un resumen meu de cançons, en el top. Entonces la Chen corre la voz, hostia, hay un chaval en Valencia que está sacando maquetas muy guapas, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces el momento va a ser cuando van a traer todos los ojos yo la mierda, que la gente en España ya esperaba que me sacara ese trabajo. Entonces creamos un poquito de hype, me vas a hacer la colabo en Teco del Día de tu Boda, vas a hacerme la colabo en Soy Soprano, ¿sabes lo que te voy a decir? La de Retale, y bueno, el tema de Nada que Temer, con el Hombre Viento, y tío, esa maqueta va a ser 8 temes, pero va a reventar en España, más de 100.000 descargues, y a partir de ahí, tío, pues ya va a misir fuera. Antes cantaba en Castelló, Alacán, Valencia, en esa maqueta no sé si van a hacer 25 o 30 bolos, me van a criar de toda España, tío, para cantar, ¿sabes? Así anem a hacer un paréntesis, porque tenían varias anécdotas por ahí. Una es que el Charlie F, además de ser Charlie F, una de las pasiones que encara me pregunté en esta entrevista es el fútbol. Y tú puedes decir que en la tu época de Gol Gran vas a inmortalizar un cantic que encara se sí, la sí, una canción de Calamaro, que por cierto ahora estoy en beef en Calamaro.
Ahora tengo un bife en Calamaro porque está criticando al rapero si se le han atado el cap a la, el de Vox y de la tauromaquia. Y bueno, hasta me zumba que la marea en la pared. Pero voy a decirte que cuando anaba en Golgrán, el dilluns, nos reunían toda la colla de valencianistes en el bar Anacleto y pues preparaban tifos. Pensaban cómo ha sido la animación este cap de semana, preparaban viaje. Yo tenía. ¿Cómo era? Cántico. Seche años o 18 años. Es la canción de Pablo. La canción era de Calamaro, la de Te quiero, o Valencia, yo te quiero, equipo bronco y copero, te quiero. O Valencia, yo te quiero, equipo bronco y copero, te quiero, campeón. O sea, es mía, se ha quedado un lunes. El Chema lo sabe, toda la gente del lugar lo sabe. Sí, qué bueno, tío. La saqué yo. Sí, sí, y en cara se canta. Y en cara se canta todavía. El problema es que la canta, pero bueno. En fin. La canten unos y sí, exacte. Para todo el público. Va, bueno, això és un dels parèntesis. Un altre dels parèntesis és que conforme anem avançant i ja has començat a dir alguna de la gent que t'ha acompanyat tota la vida, claro, la nòmina de gent que, en la qual has compartit vida és brutal, no? Per exemple, crec que era 2017 el disco que traus, que és quan està la col·labo de Pancho, ahí explicant tot el que feia per venir Maclet, clar, això és part de la teva vida també. Jo he sigut molt sociable, i la veritat és que he fet amics on he anat, on he aparcat, on he dut el avió, i jo estic en esta cultura i en esta vida un poquet pa això, pa fer relacions, i bueno, els anys de venir a Maclet, ja tots els món els coneix, no els hem amagat mai, van fer una penya ahí, en venir a Maclet, molts anys d'estudiant, de treballar, mos juntaven ahí en els montaditos, Pancho i jo mos van fer molt amics, encara recordo el primer concert que va fer en Honduras, que n'hi havia 40-50 persones, i jo li vaig dir, tu i jo acabarem sent molt amics, i bueno, vam fer uña i carn. Després ell me va presentar a una gent meravellosa, que són els meus amics de Benny Maclet, que tenim una colla que mos dient solo també mola, no? I pues, anem als concerts junts, som molt d'esquerres, de col·lectiu, anem molt al terra, molta política, saps? I també el Cañita sempre està fent obres socials, ahí en el Cecil Horta, i pues m'ha presentat una penya que ara podria considerar que són dels meus millors amics, tio. Una colla que ara conec quasi 12 o 13 anys, tio, i bueno, a Pancho 15 o 16, ¿sabes? Des del 2005-2006. I, tio, estic molt content d'aquells anys, del moviment que van crear, a Miquel Ramos també, bueno, tota penya, saps? I que dure, tio, saps? Tenim un equip de futbol, nano. Creies, Tim? Juguem els dimecres, tio, què me dius? Ah, juguem en el camp. En el veteró. Estem ahí, 6 de 6. Dos partidos guanyats este any. No comença bé. A tope. Clar, quan has dit lo de Pancho 40 persones, això era l'època de Sofizo. Sofizo. L'autèntica prehistòria. Sofizo, imagina. Està molt ben preparat, eh? Home, que també són anys, el meu. Hòstia. I ja que tenim a Teco, clar, tu també coneixes d'aquesta època, no? La primera col·labo que feu junts, si no m'equivoque, és 2009? No, va ser el 2007. Sí, 2007 en un recopilatori d'Espanya que es deia Flameado de Flow. No, o sigui, jo el Carles el vaig conèixer el 2006, perquè el vaig conèixer a la batalla de Gallos, a Barcelona, que va venir acompanyant el Lleion. Ah, sí, parèntesi, tu ets qui organitza la primera batalla de Gallos a... Bueno, aquí vaig ser participant i vaig estar a les finals espanyoles els dos primers anys de la batalla de Gallos, i llavors vaig treure, bueno, vaig conèixer el Carles allà i res, vam fer amistat de seguida i em va dir, escúchate mi maqueta, tal, no sé què. Vaig arribar a casa i vaig veure la portada amb la seva cara vestit de fallera. Jo anava de matxaca i seguia. I això és el de l'any 2006, que facis tu de fallera. Sí, i després vaig treure la meva primera maqueta, que va ser a principis de 2007, i vaig de col·laboracions, va ser una de les col·laboracions de la maqueta, i des d'aquell moment hem continuat fent cosetes de tant en quant, i ara amb poetes postos. I diguem, la primera col·labo és de Carles a un disc teu, i després tu li ho tornes a Bang en la cançó aquella de El pez que se... El pez que se muerde la cola crec que va sortir a un recopilatori, també. Sí, el Flameado de Flow. Sí, el Flameado de Flow aquest. I després ja va ser, em sembla que el dia de tu boda, ja, crec. Correcte, que el dia de tu boda això ja és una cosa que cal analitzar, perquè de fet el dia de tu boda és el germen de los poetas puestos, és a dir, ahir hi ha un vot, el dia de tu boda, per entendre's, no sé, l'any 2012, ho peteu absolutament, ja me contaràs com naix ixa cançó, ho peteu en un milió de visites, crec que és. Sí, sí, bueno, i de fet a Spotify té
doncs un milió i mig, em sembla. Sí, doncs va ser un bombazo i la veritat que va sorgir bastant pim-pam perquè no teníem la instrumental fins al dia anterior que vam anar a l'estudi a... El Zulis era, ¿verdad, Carles? El Zulis, sí, de Buets Chicos. Sí, del grup de Buets Chicos també, i ens va ensenyar el sampleig, simplement el sampleig, i vam dir sí, sí, pa'lante. El dia següent ens va passar la instrumental i ho vam fer el mateix dia, almenys jo la lletra aquell mateix dia. I després me'n recordo que vaig tornar en bus des de l'estació de busos de València, que és super depriment, i vaig anar tot el viatge escoltant la cançó en bucle i ja vaig veure que havíem donat amb la tecla. Vaja. Com naix la idea de fer aquesta cançó? Com decidiu juntar-se? A veure, jo crec... Carles no se'n recorda massa, però hi havia un poema d'ell que tenia la frase de... Me casaré el día de tu boda, sí. Me pondré ciego el día de tu boda. Exacte, tenia una frase que era molt semblant a la frase final de la cançó. Llavors, a partir d'aquí ens va sortir aquesta idea i res, bueno, és que no ho vam pensar massa ni va ser una estratègia així de vamos a crear un hit. Va ser el moment aquell que et neix de dintre, perquè Carles també teníem un parell d'històries personals que ens remitia a això i llavors, bueno, va sortir... Vam encertar, vaja. Clar, era el moment que acaba de dir Carles que... Jo crec, mira, diu Sting, quan va fer la cançó en Polis, la de na, 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 diu que quan va treure els tres primers acords ja sabia que anava a ser un bombazo això. Pues jo crec que quan li van dir a Zulis el que volien fer i jo tenia en el cap que tot el món tenia una xicona de jove, però que al final aquesta xicona se n'anava de ta vida. O sea, quina gent pot dir que ha estat en la primera xica que ha estat? Molt poca gent, de cada 10, uno. Entonces, jo crec que tots hem tenit l'amor juvenil dels 16 anys, 15 anys, que després te coneix, la vida canvia... Luego te conoce como... I quan li van dir a Zulis lo que volien i mos va posar... Pam, 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 pam... El sample mos van mirar... Tengo yo y van dir esto! I jo sabia des del primer moment, però no sabia aquest nivell de 1 milió en YouTube, 2 milions en Spotify... Bueno, y gracias a ese tema, el día de tu boda 2, entre la repegate el seco, que te casi 300.000 visitas ya. Bueno, y que ha quedado como un clásico. Sí. Sí, el hip hop. Nos escribía el de Mexit y en... Ya no estoy con esa chica. Ya no estoy con esa chica, pero viví los mismos mejores momentos con esa canción. Amor. ¿Sabes lo que te voy a decir? O sea, Chen de Mexit. De Way Express. De Way Express, Chen de Mexit. Bueno, y Mox MCs, ahora muy reconocidos, que saben que. Aquest tema els ha marcat, llavors és com un reconeixement també per nosaltres, no? De saber doncs que tenim una cançó que probablement és una de les més reconegudes del hip-hop nacional. I que heu creat escola, en certa manera. Exacte. I aquesta cançó naix, diguem, era un poc el preludi de Todos los ojos lloran mierda. Hola. Sí, era un dels temes de Todos los ojos lloran mierda. O sea, estaba dins de la maqueta de Todos los ojos lloran mierda. Ara que estem en Todos los ojos lloran mierda, ixe és el primer disc en el Loren, si no m'equivoque, però mos hem de remontar al de la Naranja Mecànica, que és quan coneixes al Loren, i ahí se produce un maravilloso matrimonio. Sí, la Naranja Mecànica fue una recopilación de Loren que quiso juntar a todos los grupos underground de Valencia, ¿vale? Y nada, junto a 20 grupos, cada uno de su padre y de su madre, va a juntar a 20 grupos, y de todos los grupos, la química la va a tener en mí. O sea, va a ser un flechazo. El simpetus que yo tenía, ya había escoltar parar de mí, claro, yo conocía de que era Loren el productor de 13 Pasos, ¿sabes? Y tío, va a ser un flechazo, va a ser a grabar una canción, el seu estilo combinaba mol a mí, ¿sabes? Combinaba moltísimo a mí. I al final, tio, pues mira, després de va traure el disc ese, jo li vaig apoyar en tot, van fer un parell de temes, dos temes, quatre temes, i tio, al final van dir, anem a traure una maqueta xungs, tio. I ja, en l'èxit de la maqueta xung, que van fer 25-30 bolos, mos van muntar el grup, i el grup ja era Charlie F. i Loren D. Des del principi ja era Charlie F. i Loren D, saps? Que de fet, a Loren, quan l'entrevistarem, o sigui, la teua cançó crec que és la primera del disc, n'hi ha una intro, però la següent ja és la teua. Exacte.
I lo millor de tot és que segurament sereu les dues persones més diferents en el món del rap. Sí, 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 jo sóc un drogata hiperactiu que me tenia que agafar el Loren, tenia que vindre a les 12 del matí per mi. ¿Dónde estás, Charlie? Estava a lo millor en una casa ahí y tal, igual. I ell és un tío de família, tranquil, quasi mai veu. ¿Sabes lo que te voy a decir? Sosegado, amb dos filles. Era tu padre, ¿eh? Sí, sí, ha sigut un poquet aixina, tío. Crec que per això va funcionar el grup 8 anys, eh? 8 anys que se diu Bronte. I és això, o sigui, és que el nom era Charlie F i Lorendi, era els dos. I bueno, no parlem de... Així, quin seria el disco, lo millor, que tu creus que pegó el bombazo? Con el de... Hombre, con el Màrtir ja reventamos. Ja, el Màrtir va després. Puede todos los ojos y la mierda. Que ya la gente estaba increíble llamándonos a todos los festivales tal, y de repente Boa nos hace una oferta que quiere que saquemos un disco. Estamos sonando en las radios, vamos a los mejores programas de radio de España, vamos a Madrid, a Frantea, Radio España, salimos en Apunt, bueno, en Canal Nou, entonces, bueno, no, Apunt, no, en los mil, en Canal era Apunt. Todo país se ponía a votar en Apunt en mil. Tío, todo el mundo volía en ese momento. Cantem en el Festardor, en el Festiver, dos años seguidos. Bueno, imagina't que me vaig invitar a un concert a Teco fa 4 o 5 anys, n'hi havia quasi 2.500 persones, tio, ahí en el Festardor. Tio, mos anava molt bé la història, tio. En el Màrtir ja va ser explosió. I esos 4 o 5 anys, tio, ja te dic jo que quan estàs a dalt, tot el món se'n recorda de ti, tot el món vol saber de ti, tot el món te comparti les coses, i quan baixes un poquet, ja, tio, la penya s'oblida, tio, saps? I és aixina, tio. La música és una nòria que puja baixa, puja i baixa. Del Màrtir, crec que recordar, crec que vas comentar que del Màrtir havia hagut alguna polèmica. Con el Màrtir, polèmiques, bueno, el tema de la reina, un poquet. Parlem de la reina. El tema de la reina és una, pues, un problema d'addicció, tio, saps? Reflexat. I la gent que me seguia a mi de l'underground se pensava que jo per fitxar per un celler discogràfic anava a canviar la meva manera de tal, com que m'havia venut un poquet, no? Però clar, van passar, tio, de vídeos que tenien, nostres, que tenien 20.000 visites a vídeos que tenien mig milió de visites els dos altres anys que vam estar en Boa. Entonces, tio, la gent que entendré que si vols prosperar tens que... Entonces, quan vaig traure esa pedra d'un tio parlant de la seva addicció, la gent va dir, hòstia, este no s'ha cortat un duro, ¿sabes? O sea, entonces li vaig canviar les tornes, ¿sabes? A la polèmica. La vas tornar de tornada. Sí, sí. ¿Sabes lo que te vull dir? Vas dir, fer-le, ¡pum! Pataeta i el Charlie està així. Pataeta. I per què finalitza la relació amb Boa? Buf, bueno, és una història molt llarga, però érem molt... Nosaltres no sabíem de números, solo sabíem de cantar i ja està, no? I quan vam firmar el contracte, tio, pues evidentment no llegis les clàusules, te la suda tot. I hi havia una clàusula per la qual nosaltres ens havíem que fer càrrec dels videoclips musicals, ¿vale? Entonces van a hacer tres videoclips musicales que me van a costar una lleña. Entonces, tío, cuando van a hacer contes, tío, Boa también te cobra unos pluses por la fabricación del CD, tal. Entonces, tío, hizo 50-50 que le proponen a los grupos cuando traen el primer disco en ellos. Ya no era un 50-50, porque claro, van a morir, tío, fent contes, que me van a gastar una leña en vídeos y van a pagar la parte profesional de la fabricación de CDs. I encara que ells te van pagant cada 6 mesos, i ese 50-50 se havia transformat en un 70-30, tio. Entonces ja estàvem donant-nos compte de que estàvem treballant com animals, fent 30-40 bolos a l'any, però realment, tio, el nostre producte no estava entrant en el que tenien que traure, tio, saps? Entonces me vas entrar una pataleta, ja tenien el segon disc firmat, va entrar en la cançó de Santiu, perquè tenia mig milió de visites, i de repente li vas dir jo al Debo, al Manolo Pena, voy a sacar un trabajo cortito de 5 temas o 6 para mis fans, pero no lo voy a editar por Boa, porque va a ser algo como una maqueta para que... Y se enfadó, yo me enfadé, no lo vimos claro, tío, y rescindimos, tío, ya está, ¿sabes? Y creo que nunca me lo han... Creo que mai me lo han perdonat, porque al Sainz le iba a decir si volía entrar el tema que más fuera en Maltonic, con el band exiliar de España, me va a hacer un tema criticando todo lo que va a pasar. Y le iba a decir si el volía, porque era un tema, tío, que... tragué per Boa, es contarien en Mèxic, en tot el món, se faria un resó de que volen encarcelar a un rapero per els cebolletes i tal, i me van dir que no, tio. Me van dir que no estamos buscando eso ahora, tal, ¿sabes? Está claro que me la tenien guardada, ¿sabes? En fi,
Despertó Telmón en Baltonic, pobre Baltonic, ley de expresión, no sé qué, pero tío, en el momento que te necesitaba para traer una canción, ¿sabes lo que te voy a decir? Baltonic, tú claro, el conocerás porque Loren era Kill también. Sí, no, pero yo conecté antes, de Morsains. Yo, Baltonic y Hassel tenemos una relación de amistad. Yo soy amigo de Hassel 15 años, ha venido a Valencia, quédate en mi casa, le he montado concert, le he montado recital de poesía, y después yo he anat a Mallorca a cantar, me ha dut Baltonic, hemos hecho una relación muy bonita. Ahora, de hecho, tenemos un grupo de WhatsApp que es Mallorca, que es el Baltonic, el Valle, que es el corista del Baltonic, y yo y el Loren. Y, o sea, el Baltonic es amigacho, ¿sabes? Un amigo. ¿Y cómo se conoce? Y he anat a Borelo, allí, a Bruselas. ¿Cómo se conoce? ¿Bolos random en la época hiperactiva teua que anaves a todos los bolos? O... ¿En Baltonic? Sí. Pues creo que per Hassel. Algún bolo que vas a hacer John Jade o algo así, va a vender ahí. Y después me va a durar a Mallorca y me van a quedar todo el cada semana en casa. O sea, y después ya, pues WhatsApp, tío, siempre animamos, siempre apoyamos. En fet, se mes Junts, en fet, un tema en catalán también Junts en el CAIZ. Sí, alguna vez que anata a Barcelona y estaba per ahí. Tío, pues por lo que siempre, tío, la moguda y ya te fas a mí y ya intentes boré, pero claro, ahora ya nata Borelo en Hassel, antes de que Hassel entrara en el Talego, vas a ganar a Borelo y van a pasar ahí 4 días allí, un festival antifascista y tal, pero que a saber, yo voy a tornar a Borelo, tío, pero claro, es que ahí no tornará, tornará. Otra cosa mala, ¿no? Pero una chorrada auténtica. Sí, sí. Una canción que le iban a encomanar Podemos, la va a escribir en Setxeais, la va a rapechar en Dewitt, y de esa canción... ha vingut tot la que ha vingut i després ell també en algun concert ha fet algun comentari típic, pues entonces tots els que ja estaven buscant la Guàrdia Civil, no sé què, pues me denuncia, va sumat i el que li ha passat a Hassel. Hassel no entra per un sol escàrrec, sinó que l'han imputat 3 o 4, tio, saps? La meitat mentira, tonteries de que em va pintar una sede del PP, tot farsa, saps? Y la del Baltonic es ridículo porque la frase de la canción, tío. Que se ha demostrado que el rey tenía putes y amantes. Y de todo, ¿sabes? Entonces, ¿qué me dona? No dice nada. También es que demostrar, tío, ¿sabes? Tiene canciones más jodidas, que mete más caña que esa en concreto, ¿sabes? Sí, no, sí. No tiene sentido. Parlem de Boa, o sea, el de Dioses y Monstruos ya es autopublicado, nunca es Boa. No, ahí ya es autoeditado. ¿Y sería el último que traes en Loren o ahí es el primer español de Loren? No, el de Futuro Perfecto, puc dir que encara les bases no son de Loren. De Loren solo tenía 2 bases, pero está todo grabado en el estudio de Loren. Entonces podría decir, como digo en el tema de este último que ha repasado mi trayectoria, un viaje a México y 2 discos más entre las tripas. Vam traure Dioses y Monstruos en Loren sempre sent, i després Futuro Perfecto, que ja era jo despegant-me un poquet de Loren, perquè Loren ja anava en la Tesa, ja no podia vindre per tota Espanya i tal i qual, però evidentment, tio, la gravació està feta i la masterització està feta per Loren, entonces pot considerar-se l'últim disc que vas fer en ell. I sí que n'hi ha 2 bases de Loren, i les demés bases pues, vas intentar fer un mesclaillo, saps? De productors que m'agradaven d'Espanya, vaig comprar bases, vaig comprar ritmes, que no ho havia fet mai. Això de cridar a un productor, oye, me vendes un beat, però tenia prou força per fer-ho i vam pillar 3 o 4 beats comprats i bueno, s'apetia, tio, saps? Crec que és un molt bon disc Futuro Perfecto, jo quan l'escolté, i crec que és el saltet perfecte entre Dioses y Monstruos, és l'evolució que dius, no pierdes la esencia, però coño, avui una evolució aquí, saps? I això va sonar molt mal, però a partir d'ahí comença a ser el declive teu. Hòstia, que guai, tio! Bueno, vull dir, és el que passó. Porque de fet que los poetas puestos nais como a resaltar, sí. Bueno, declive. Ahora, ni que ni que ser un poquito autocrítico y ni que ser un poquito sincer también. El problema, tío, es que el COVID, ni a grupos que el van a aguantar bé, pero grupos con yo, a 40 años, que sense material para traure, ¿sabes? Y sense una fuerza ni un sello discográfico, y sense Loren, que era el meu bastió, pues de repente, tío, la anterior vaig cantar en el Festardor y Festiver, vaig cantar en el Viña Rock, vaig anar a México a fer 4 cançons y de repente me van llevar el conte de Instagram, me van a hackechar en 8.000 seguidores. Entonces era como es comenzar de cero, tío. 10.000 tenía ya. Sí, sí. Y tío, pues sí, la verdad es que ese año de COVID va a ser muy mal. Sense bolos, sense ningú que m'ha... Pues, tío, quan van tornar del Covid, pues, pràcticament, tio, pues, tot el que havia guanyat estos anys, tot va ser el moment de juntar-me amb Teco, tio, saps?
Para asumir el fracaso. Tiro de mi amigo o el tira de mí con Dios siniestro total, ¿sabes? Lo de Mèxic, això fon, seria setembre-octubre del 19. Sí. I me'n recorde perquè, no sé si te'n recordes tu, que me vas veure en l'aeroport. Estava, jo me n'anava a Belgrado. Yo andaba, sería en la sala del matí o algo así. Sí, muy pronto. Vestido de persona, en plan, casi en traje y tal, en mi chaqueta, en la misma maleta que llegué en Medesol y me daba, ¡yeah, fuck! Y te lo he echado a mí este, en la energía que te siempre con su gorra que no te dio, joder, Charlie. Y claro, y se llega a me la sirve que me la contares. O sea, era un colega que te había gritado porque tal, sí. Y andaba a la ventana. A mí, el día de tu boda, va a tindre, ya te digo, un millón de visites. Sí. Y 400.000 eran mexicans en los comentarios, en todo, o sea que va... porque ahí el rap español se escolta mol moltísimo, ahí va un rapero español y peta. Total, que ni habíamos mexicans, entonces, y damunt este cabró de las batallas de galles va a hacer escola, va a ser pro bowl, va a ganar algún título y tal, y de México ahí es, tornaba bochos. Entonces, Teco, ¿cuándo vas a sacar, chingón, tal? Pues tío, resulta que ni había un rapero molt conegut de Mèxic que es diu Lírica Inversa, pues que éramos fan nostre. Y tío, me va a contactar una vegada, Charlie, soy Lírica Inversa, esto es lo que hago, me gustaría hacerme un tema con usted, tal. Nos va a hacer el tema, va a funcionar de puta madre. Y tío, de repente un día me querida, tío, y me digo, tengo mano para traeros al Festival Cervantino, es un festival internacional de rap, siempre me traigo grupos de España, tal. Y tío, va a manar y de un bolo va a conseguirme 4 bolos en la estancia de Deudie. Lo que pasa es que la semana antes me van a fotre el Instagram. Entonces yo vas a intentar conectar en páginas de Mèxic y me demanan el $1, tío, para hacerme la promoción. Entonces, ¿sabes lo que va a hacer? Un grito desesperado SOS, va a pasar en Twitter. He comido sopas con muchos de vosotros, sabéis que nunca os pido favores, pero por favor, me ha pasado esto, me han robado me han hackeado la cuenta. Tenemos los 4 bolos, 2 son al aire libre, pero otros 2 son en sala. Si me podéis compartir, también me vas a compartir toda la chen, el Natos Igual, Juan y Naka, toda la chen se va a piadar un poco de mí y se va a morir un poco, tío, ¿sabes? Dando penita, sí, siempre funciona. Vale, y ahora tenim ese momento, digamos, post pandemia, que este es un poco la noria, ¿no? La noria está cap a baix. ¿Y cómo collons acabeu vosotros dos, que obviamente vos coneixeu de toda la vida? Que conteste el Teco, que ya... Que conteste el Teco. Te quedas a ser. Doncs res, no, vam tenir la idea de fer la segona part del dia de tu boda, que va sortir abans de la pandèmia. I bueno, ho teníem pendent de fa molt de temps, ajuntar-nos i fer un projecte junts, que sempre diem que el moment probablement hagués sigut després de fer el dia de tu boda 1, però jo en aquell moment estava amb una banda de rock, era de doble fila, i no volia tornar a fer rap, i no sé, no estava... amb aquestes ganes que es necessiten per començar un projecte, no? I el Charlie estava en Loren, no? I el Charlie estava en Loren, però bueno, sí, vam parlar de fer, jo què sé, un maxi, un EP, 5 cançons o així, que crec que segurament en aquell moment hagués funcionat molt bé, però bueno, no va sortir, i després doncs vam tenir la idea de fer el dia de trobada 2 i podíem haver ficat Charlie, F i Teco, però vam... volíem fer una banda que sigués una mica mix de rock, que és el que sempre hem escoltat el Carles i jo, i de rap, que és el que ens hem dedicat la major part de la nostra vida. Llavors, bueno, va sortir aquest tema, la idea de fer un disc amb una banda, amb bateria, guitarra, baix i tot això, però, clar, amb la pandèmia doncs es va quedar així una miqueta stand-by i vam acabar agafant alguna instrumental, unes altres cançons les vam fer a casa perquè vaig passar la pandèmia amb Kiko Evia, que és el guitarrista de Poetas Puestos. I res, doncs vam treure el disc del club, que a nosaltres la veritat que ens encanta, però sí que és cert que no era el disc que teníem a la nostra ment, no? I ara hem tret l'EP de la ciutat, que també estem molt contents com ha quedat, que aquest sí que l'he produït jo, i una base també de... Hòstia, com se llamava, Carles? Ara se m'ha pirat. Del Lazio, perdó. I res, ara ja tenim en ment el següent LP. Mira que acabem de treure aquest. Però ja el següent sí que la intenció és fer-ho amb tota una banda i fer el disc que teníem en ment des d'un principi, vaja. El més difícil ja ho tenim, que és eixir, tio. Fer un logo, una essència. Montar una banda, anar pa camunt, fer un treball, dos treballs. Serem el que serem, però el projecte ja està en marxa, tio. Hem sentat les bases i ara ens toca acabar
de definir el projecte, que ja ho teníem en ment i ja sabem en quina direcció volem anar. Vaja. I llavors, així hi ha diverses preguntes. La primera, tot i que ja has dibuixat un poc la resposta, rap en guitarra en principi no és allò la primera cosa que pensem, no? És aquesta combinació, més enllà de que òbviament les vostres influències poden ser més rockeres que no la majoria de gent de l'escena, en quin moment dieu això és el que volem fer i ho volem fer així? Bueno, és que des d'un principi ho vam concebir així, de fer una banda de rock, però ell i jo rapejant. Normalment el que s'ha fet molt en Espanya és quan jo què sé, uns MCs es junten amb músics, es veu més que s'acaben adaptant els músics als MCs que no al contrari. I llavors volíem fer això, que era una miqueta el que ja vaig fer amb la Doble Fila en un principi, després sí que ja em vaig tirar més a cantar i això, però el primer disc de la Doble Fila, per exemple, era la meitat de temes estaven rapejats, però era un so diferent perquè era això, jo m'adaptava als músics i no al contrari, no? I ara mateix ja hem començat a... Ja tenim una cançó del que serà el pròxim LP i tal. I sí que es notarà una miqueta més el canvi encara, que jo crec que en aquest EP també es nota perquè les bases que he fet jo són totes amb guitarres i això, però ens queda aquesta passeta més de gravar, bueno, que és molt més orgànic i graves amb una batera real, un baix real que no sigui un MIDI, que es nota molt també. Y bueno, anem a maqueta de dirección. Pues te has puesto el nom naix precisament del dia de tu boda. Exacte. Home, jo crec que és el nom... És un naming una mica arriscat, no? Però ens pega bastant. Sí, sí. De fet, hi ha una frase, bueno, una frase d'algú que sospite que serà el vostre manager, que l'ha citat a una volta Charlie, y que día que era en plan de si la gente con el de veritat sabría que eres, o sea, peor de lo que se habla, mucho peor. Sí, sí. Yo a veces digo a la gente, claro, es que la peña se piensa que el Charlie está loco y cuando lo conocen, pues se dan cuenta que estaba loco de lo que hablan. Así que yo creo que nos comió el personaje hace años, Carles, a los dos también. Però, Carles, des del teu punt de vista, o sigui, de conforme ho vas viure tu, com naix el grup? O sigui, en quin moment, per exemple, li crides tu a Teco, te crida a Teco... Sí, després d'haver passat l'oportunitat d'haver muntat un grup després del dia de tu boda, jo sempre que feia un treball, una maqueta o un disc, sempre el cridava a ell i feia una col·laboració. Després vaig anar a Barcelona a cantar, com és el festival este de Barcelona? L'Hipnòtic. L'Hipnòtic, que era molt conegut i tal, me'l vaig portar i així dia ja, en vez de fer-nos un tema, m'ho van fer com dos o tres, tio, o sigui, que ja era sí. algo més. Luego hicimos un par de bolos. Sí, van fer un parell de bolos junts. Les seues cançons, les cançons juntes, van fer una xireta per Barcelona, van fer Girona, Barcelona, tal, Tarragona, tal. Entonces ja era algo més que col·laborar i ja està. Ja notaven que estaven fent un palatre, que mantenien la manera de rapejar, que mos admiraven massa, i entonces ja, jo crec que sincerament, no, que ell va deixar Barcelona en la Doble Fila i ese projecte, els músics també se'n van anar a tres projectes, se'n van canviar de ciutat i tal, i pareixia que lo d'ell estava un poquet estancadet també, saps? Entonces ja directament van dir, jo crec que és el moment, tio, i no sé per què, sempre ho parlaven però mai ho plasmaven. Pero, tío, el día tuvo a dos, que decir, tío, que sí, que es este momento, que ahora, ¿qué tal? No sé. Me acuerdo cómo salió. Ah, sí, creo que va a ser porque yo vas a ver en la meua mente una iglesia abandonada y vas a decir, tío, van a perder el barc del día de tu boda uno, de haber puchado a esa ola, haber montado un grupo y a saber dónde estaría ahora. Pero lo que no han perdido es la bola del videoclip, porque no van a hacer videoclip al tema, entonces en cara pueden hacer un videoclip. En unos tíos que se casen, tal, y tío, Ubán Bore y Damuntes, que en esa época yo estaba negociando en una promotora. ¿Qué promotora no sacó el videoclip? Maldito Records. Sí, claro. Claro, estaba negociando yo en Maldito y va a ser todo un, venga, lo sacamos por aquí, tal, y van a decir, hostia, Maldito es conocido en Valencia, tiene fuerza, tal, y tío, que sí, que esta vez sí, que esta vez sí. Y fue un poquito como lo de Zoro, lo de Pancho, que va a traer lo vestido y el tema va a reventar, pues moatros. Va a entrar el tema este y ya van a ver que va a funcionar y van a decir, pues, el EP de 10 canciones, ¿sabes? Que si el tema a lo mejor no quiera funcionar, claro que te digo, o sea, era la puerta.
no estamos tan mal, ¿sabes? Si este tema funciona, pa' Camún. Y si no funciona, porque es que este es el tema que te funciona en Efet, que te puedo decir, que es el tema en Spotify y tal, es agáfate el reprise en cara de la primera, ¿sabes lo que te voy a decir? El primer disco que el trago es maldito, sí, y este sí. Ya es autoeditado, ¿no? Sí, vam veure que al final una discogràfica no és com fa 10 anys o 15 i clar, no va haver promoció per part d'ells, no, simplement doncs, que al final és que es quedi un 50% de les cançons per no fer absolutament res. Sí, o era el culo del món, tio. Fica un tuit en un any i és la promoció que han fet. Sí. Llavors, clar, es va decebre una miqueta perquè no esperàvem això. Esperàvem una miqueta més de suport per part de la discogràfica i no va ser així, llavors, bueno, vam parlar amb ells i finalment... Lamentablement, tinc una fama, tio, jo en la música de que... Charlie, saps el que te vull dir? Entre els cercles dels promotors de concerts i mogudes i me ha dit Loren tota la vida que això ja no m'ho vaig a llevar, però coses que he fet en els primers anys, perquè jo som una persona molt transparent i tinc que dir-te el que no m'agrada, t'ho dic, i també perquè he donat molts bugs, i he estat en moltes promotores, he estat en Marea Rock, he estat en Maldito Records, he estat en promotors que en Boa, i gent que te prometeix l'oro i el moro, després te deixa tal, i també en festivals, pues lo que te di, tío, pues que a lo millor, el meu corista, el Pep, un dia va agafar una botella, la tia del festival se va ratllar, tal, me van tirar del festival. Entonces, després un dia també mos anaven a contratar en Baltoni, però Baltoni va tindre que exiliar-se i després el tio del festival me dia que no me podia contratar a mi perquè és que no tenia les cançons en valencià. I li vaig dir, pues si tinc 8 o 9 cançons en valenciana, no. Si tu me contractes, jo m'apanyo i me faig 4 o 5 cançons en valencià, me puc apanyar, però... Entonces, dic les coses clares, soc un tio que se fica en barulls, soc un tio que... Entonces al final, tío, cuando eres aixina per la vida te les dius tot de costat i jo tinc esa fama, tío, o sea, te puc dir, que m'ho ha dit Loren, tu saps per què no van tardar 18 anys en cantar en el Viña Rock? M'ho va dir un tío fa anys a Loren a mi que estaven vetats, hi havia un tío en València que a este no lo quiero llevar, hasta el final de Marea Rock por cojones nos metió, porque iba lo de Soso Faguirre y tal, y te va Soso Faguirre y te meto Charlie F. Y le iban a comentar, no sé si va a ser a la de Boa, en Boa os tenían, en el Viña Rock no ibais porque había un tío que os tenía crucificado, ¿sabes? Que dice, este tío no lo voy a traer nunca aquí, ¿sabes? Y pues mira, historia, si te fan la creo, tío, ¿sabes? La mano negra. Exacto. La veritat, Charlie, és que estaríem anys escoltant anècdotes teues. Uf, quantes batallites! Tiene pa avorrir, sí. De fet, l'època de Benny McLean, diguem, l'hem passat aixina ràpidament i hi haurà moltes altres èpoques, no? Lo de poetes puestos podem dir que és autodescriptiu, no? Sí. Després de totes aquestes anècdotes, de totes aquestes històries que hem contat així que en un moment hem pogut traure, Charlie, quin seria la conclusió de la teua vida? O sigui, com definiries tu tot el que has fet aquests anys? Jo crec que sóc una persona, tio, que en un moment donat va deixar la poesia per la música i ara estic tornant a tocar la guitarra i a fer poemes i estic ja altra vegada al pequeño garito i a l'essència de Charlie F, de les primeres jams que feia jo en 7-8 anys ahí en l'Assassino i en el Besame Mucho en el Cedro. He sigut una persona que ha intentat fer amics, aportar el meu granet d'arena. Crec que he deixat pos en la cultura popular valenciana, sobretot en l'underground de València. La gent creu que sóc una persona que potser tinc coses que contar i que també la lírica, a nivell líric, sempre la gent m'ha valorat prou. I jo estos últims anys, tio, sincerament, el que vull és divertir-me, continuar pujant a l'escenari d'una manera digna, tio, saps? No vull carastrar-me. El dia que faig un concert i n'hi ha 20 versiones me deixaré la música, tio, i disfrutar estos anys en teco, tio, i ara mateix, el que hem dit, és una ruleta que va i puja, doncs ara estem pujant, hem començat de zero, estem molt millor que fa 2 anys, saps? Ara, per lo menos, ja estem pujant poquet a poquet, i a veure el que dura, tio, saps? I això, i a veure què te diu el teco, pensa. Sí, no, jo crec que ara estem en un moment
O sigui, és il·lusionant, però frustrant a vegades, perquè el rotllo és que portem una trajectòria molt, molt llarga i sí que hem tingut alguns punts d'una miqueta més d'èxit o de que mediàticament hem sigut molt reconeguts. Llavors, clar, a vegades costa una miqueta doncs no estar a aquest nivell, però bueno, és una carrera de fondo la música, o sigui que hem de seguir. Els dos estem molt contents perquè creiem que estem fent les millors cançons que hem fet mai, o sigui que aquest és el camí.